Ay, no, Francis, mejor ponle en el carro, me voy a olvidar. Hola, ¿cómo están todos por allí? Después de muchísimo tiempo que me conecto. La verdad, he estado con algunos viajes, algunos proyectos, proyectos a futuro. Y por eso dejé mucho tiempo de conectarme. Espero que estén todos muy bien. Muchas gracias por conectarse. ¡Wow! En un ratito hay muchas personas conectadas. Mil gracias por su cariño, por su amor, por estar siempre pendiente de las cosas que hago. Estoy feliz. Quiero mandar un saludo especial para mi amiguito Dieguito, para mi Dieguito Bello. Un beso para ti, para Rosita Ramos, para Juancito Quispe, para Jorge Enrique, para Johan Mucha. Hola, Marina. Para Eulalia Quitorrejón, también un beso para ella. Esta conexión lo hice más porque, bueno, quería saber cómo estaban todos por allí. Quiero contarles algunas cosas. Bueno, una de ellas también es que ya, bueno, se viene ya... Ya está todo concretado para un viaje próximo que ya les voy a comentar en mi página, que ya se confirmó para el mes de noviembre. Todo el mes de noviembre voy a estar fuera de Perú haciendo una gira. Ya les voy a comentar en otra transmisión en qué país voy a estar. Así que estoy muy feliz y agradecida con todos ustedes. Y ahorita me encuentro en el trabajo molestándolo a Francis. Molestándolo a Francis por acá. Pero nada, todo bien. Siempre es bueno venir a ver ese trabajo, el negocio, cómo va. Así que nada, estoy aquí escuchando, leyendo sus preguntas, cualquier pregunta que quieran hacerme, o algunos proyectos o algunas cosas que quieran saber por allí, me van escribiendo. Para Edwin Loja, que vi Marita Yafá desde Iquitos, pero ¡ay, Iquitos hermoso! Por Dios, cómo extraño Iquitos. Saben que toda la selva me encanta Tarapoto, porque bueno, tengo mi familia allá también, tengo familia en el norte, y Iquitos es una maravilla, su gente es súper maravillosa, así que yo les mando un besote inmenso y bueno, muy pronto, Dios quiere, esté por allí también. Estuve en Tacna hace un mes, fue un evento en el bar, en restaurante Frontera. Está súper lindo, sé que están yendo muchos colegas artistas también, así que los felicito y bueno, toda la bien, porque de verdad que Hernán es una maravilla de persona tratando a los artistas, así que yo se los recomiendo a todos. Para Patricia Salcedo, desde Brasil, wow, qué lindo. Saludos para Carmen, desde la Virú de la Libertad, wow, en Virú. Qué rico se come el estofado de pato en Virú. Una delicia. Para mi amiguito Leo, gracias. Sí, Leito, muy pronto. Te cuento que Europa, toda Europa, creo que voy a estar en el mes. Se va a concretar esta semana. Creo que voy a estar todo el mes de diciembre. Pero en noviembre ya está confirmado. Tengo una gira todo el mes de noviembre. Y no, se van a sorprender con quién voy a ir. Pero así son, pues, cuando hay amistades, por más que hayan pasado muchos malos entendidos, siempre la amistad y el respeto va a estar allí. Así que ya les voy a contar con quién voy a ir. Así que estoy segura de ir, segura de la persona con la que estoy yendo. Y ya les voy a comentar a dónde y quién me lleva. Así que ya lo saben muy prontito. En esta semana o la otra semana me voy a estar conectando nuevamente para decirles el país a donde voy a ir. Y bueno, que estén todos preparados porque llevamos música muy bonita para todos ustedes. Para Angélica Montenegro, hola Marina. Soy Angélica, soy tu fan, gracias. Ay, no me hablen en inglés. Para Zorrito Ochoa, para Daisy Maritza, saludo a la ciudad de Nazca. Bellísimo, bellísimo Nazca. Carolina, saludos y bendiciones. Para Yulisa Verónica, dice, mereces lo mejor siempre por ser tan talentosa. Muchas gracias. Ramón Ramírez, saludos, me mandan por aquí también. Para Leitos, amiga, saludos para Juan Luis Percurrey. Claro que sí, él está, bueno, está en su negocio también. Así que le voy a mandar sus saludos, Leitos, con mucho cariño de parte tuya. Ah, lo de Evelyn no está descartado. No, 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 claro que no. Estamos, ¿saben qué es lo que pasa? Que nosotras hemos decidido junto con Eva hacer un proyecto chévere, no un proyecto improvisado donde grabamos canciones y pues para que queden en el aire o hacer algo, buscar bandas que nos acompañen en el momento en la ciudad. No, eso no es lo que queremos, no está en nuestro proyecto. Nuestro proyecto es algo chévere porque, bueno, yo sé que gracias a Dios hay muchos fans en el Perú que nos quieren ver juntas, pero decidimos que sea algo bonito, no un grupo concreto, un grupo con base, un grupo con una, porque ya saben que para sacar un grupo se necesita mucha inversión. Eso es lo que queremos, hacer algo firme, no algo del momento, nada de que junto acá y ya, y hacemos el grupo, grabamos y estamos, no queremos eso.
queremos darle al público algo que realmente se lo merezca, ¿no? Tanto en escenario como en la calidad, en la calidad musical que le vamos a brindar. Así que no sé, por favor, no descarten de su mentecita la idea de que Evelyn y yo nuevamente estemos cantando juntas en un escenario. Pero, como se lo dije, va a ser algo así, firme, no improvisado. Sí, para mi amiga Valesca, un beso para ella, para Julio César, saludos desde Chile. ¡Wow, qué lindo! Saludos para mis amigos de Chile. Saludos para Andrea Arteaga Palma de Argentina, de parte de su esposo Herlin. Ey, ahí te manda muchos saludos por allí. Besitos para ella. Urbaldo desde Argentina, siempre hermoso. Muchas gracias, Urbaldo. Alexis Marcelo, Marina, siempre espero pronto ver un rico norte Chiclayo. Claro que vive el departamento de Lambayeque, con su capital Chiclayo, Monse Fuyreque. Les cuento que este lunes, bueno, algo así muy chévere, va, bueno, ya saben que no me gusta mucho recordar eso, pero bueno, hay que aceptarlo. Este lunes se cumple un año de fallecimiento de mi papá, y la verdad, no lo olvidé porque que no lo olvidé por inconsciente, lo olvidé porque, bueno, ya saben que yo hasta ahora no asimilo, no puedo viajar al norte desde que papá falleció. Uno, por la pandemia, y dos, porque para mí es muy difícil. Sé que para muchas personas que me están viendo en sus casitas también es muy difícil asimilar la muerte de un familiar, ¿no? En este caso fue mi papá, el hombre que me crió, el que me dio ejemplos, el que me dio estos valores, el que me enseñó siempre a ser bondadosa, hasta un poco muy extremadamente. A veces confío mucho en la gente. Eso no es una mala herencia. Mi padre me enseñó siempre a confiar en la gente y a dar oportunidades. Y todo lo que vende Marina, el hecho de ser ordenada en muchas cosas, el distraída también, el de ser muy noble y muy confiada, lo heredé de mi padre. Así que yo no me arrepiento de nada de lo que mi papito me ha dejado, y es por eso que me cuesta mucho asimilar la muerte de mi papá. No tengo temor viajar al norte porque sé que no lo voy a ver, y pues eso sé que va a ser un golpe muy fuerte, porque recién ese día voy a enterarme de que papá ya no está, que no me va a recibir. Entonces este lunes no va a ser un lindo día para mí, va a ser un día súper triste por el fallecimiento de papá, pero sé que tengo que seguir no olvidándome de él, sino recordándolo siempre, ¿no? Y pensando que él está bien, que está feliz. Eso es lo que tengo que asimilar. Bueno, quiero mandar un saludo para César Risco, para Chef Jeff Judy. Saludos de Cajamarca, qué lindo. Cajamarca tomó la mejor leche de vaca del mundo. Ay, qué deliciosa. Ay, a mí que no me gustaba la leche de vaca, solamente leche Gloria. La leche de vaca me pareció espectacular allá. Para Richard Javier, saludos desde Pisco. Para Guillermo, amigo Guillermo, muchos besos para ti, amigo Jim Moyendi. Saludos para tu esposa Evelyn también, un besote para los dos. Para tus hijos maravillosos, chiquititos. Saludos para Víctor Rodríguez, para Daniel. Me dice, te amo, Marina. Muchas gracias, Daniel. Ojalá que no me escriba tu novia, puedes asustarme. Para José Reyes, hola amiga Marina, saludos desde Quito, Criadero Los Olivos en Ecuador. ¡Wow, qué bonito! Para Mari Cerquera, saludos de Mari desde Chile, bendiciones, me pone por aquí, gracias. Saludos Julio César, desde Chile también. Para bonita Marina, gracias. Mi Neri, mi bella, te mando muchos besos, amiga mía. Siempre veo tus viajes a tu tierra colorada. Así que te mando muchos besos para ti y para tu esposo. Les cuento que en la casa de mi amiga Neri fue... Vayan todos a ver mi canal de YouTube, van a encontrar Infiel. Y allí, en su casa de mi amiga, grabé mi video. Así que mi Neri es una persona muy especial para mí, su esposo, sus hijos. Muchas gracias, amiga. Esos detalles jamás los voy a olvidar. Te mando muchos besos, mi Nericita. Para Hugo Caballero, saludos desde Cali, Colombia. ¡Wow! Muy pronto, novedades por allí también. Sí, muchas novedades. Michelle Paredes Fuentes, hola Marina hermosa. Puedes mandar saludos para la familia Paredes Fuentes de Jayanca, Lambayeque. ¡Qué rico Jayanca, caracho! Saludos para la Barbería Joshua, acá, en Bajo Piura. Besos para ellos. Suerte, chicos, y éxitos. No se rindan por nada del mundo. A seguir trabajando. Pero no somos trabajadores. Especialmente los del norte. Para Jessica dice, saludos para Chancay. Para Eduardo Mesa, hola Marina, buenas noches, preciosa. Gracias. Silver Ubiyuz, hola Marina, saludos desde Iquitos. Hola Marina, saludos desde Tumán. Natalia Araceli Pérez Zampén, besos para mis paisanos de Tumán. Vamos, hola, me dice mi papá ya. Maris dice, comparto el mismo sentimiento. Mi papá también ya no está conmigo, eres una bella persona. Gracias. Bueno, me hace entender el dolor que se siente. Yo no puedo asimilar hasta ahora la muerte de papá. No sé, siento que lo voy a ver.
Alexis Marcelo Carranza. Ay, voy a ver. Sí. Me gusta. Para mi amiga Rosita Salazar, ¿dónde está? Me gustaría verte en dúo. Claro que sí, mi Rosita Bella, estuve tocando por allá también por Chiclayo y me dio gusto ver a su hijo grandote. Rosa Ramos Marina, saludos para mi hijo Matías, para Daisy Maritza, para Arcadio Vázquez, sabían qué bueno, humilde, sigue adelante, de Chile, pero soy peruano. Saludos, amigos, saludos, saludos para ti. Para Valesca, una gira por Chile, sí, también, no se está descartando eso. La que tengo concreta ya es la del mes de noviembre, que ya les voy a comentar más o menos dónde voy a estar. Saluditos para la familia Ruiz, para José, soy fan del grupo Aguas de Oro, linda. Ay, claro, Aguas de Oro es un grupo muy bonito, de puras chicas también. Pero recuerden que las primeras siempre fue el grupo Agua Bella. Y de ahí salieron muchísimos grupos imitando la historia de Agua Bella y también son súper chéveres, escucha muy bien. Mientras que haya música no hay por qué pelearnos por nada. Jessica Colán, eres lo máximo, Marinita, muchas gracias. Saludos Antofagasta, Chile, muchas bendiciones. Hoy veo bastantes chilenos conectados, besos para ustedes chicos, muchas gracias por conectarse. Saludos desde Arequipa, mi Arequipa hermoso, de verdad que amo a todos los arequipeños, son gente súper linda. Verónica, saludos, Felén Castillo desde Pacora, Lambayeque. Mi prima Zaira, Zaira, donde estés siempre cuidará y te ama. Sabes lo orgulloso que estuvo de ti y siempre te llevó. Sí, Zaira. Prima, hasta ahora nos es difícil asimilar la muerte de papá. Ay, no, es más, siento que no está muerto mi papá. Mi papá está vivo, ya en algún día lo voy a ver. Pero sí, siempre es un poco triste recordar eso, ¿no? No sé si lo puedo asimilar en algún momento. Cuéntenme por ahí si han asimilado la muerte de algún familiar. Es muy difícil. No creo que haya secreto para poder olvidar a un padre. Definitivamente no. Mejores Chef Judy, buenos recuerdos, tus momentos, lindas canciones, bendiciones Marina, gracias. Hola Marina, un beso y te sigo a todas. Gracias José, Karen, saludos desde Ventanilla Alta. Besos mi amor para ti. Para soy fan de tus inicios de Agua Bella, gracias Carla Bray Angulo. Rocío del Pilar, soy tu fan de toda la vida desde Agua Bella cuando trabajabas en Eddie Music. Sí. Miguel Alba, saludos desde Piura, saludos para mis amigos de Los Olivos, para Angélica, para Máncora. Estuve por allá, estuve por Tumbes. Les cuento que fue un día lunes y para mala suerte el zoológico de cocodrilos nunca lo abrieron los lunes. Hacían su limpieza, así que no pude entrar. Me vine con las ganas. Pero conocí los manglares hermosos, hermosos, hermosos. Me gustó muchísimo. Bueno, inclusive en mi historia puse, yo siempre hemos viajado a Tumbes a trabajar, pero nunca tuvimos oportunidad, bueno, en mi caso, de conocer, ¿no? Y esta vez fue una experiencia muy bonita. Me quedé con la gana de conocer el zoológico de cocodrilos, pero bueno, ya habré, en algún momento podré regresar. Ariana Pedro, para Areli y Ariana. Besos para ellas. Saludos para Barranca, la familia Arias. Reímos una foto, fuiste a Huaraz con Agua Bella. Sí, claro que sí, con Agua hemos ido a muchos lugares bonitos. Marina hermosa, y te escapaba para verte hasta Santanita, te escapabas. Jorge, Marina dice, hermosa, estás muy bella, gracias. Yo he dicho que sin maquillaje soy un desastre. David Pinto desde Ecuador, Ricardo Segovia desde Arequipa, Abraham Romero Chávez, ¿qué es de tu hijita? Mi hija está preciosa, mi hija ya tiene 19 años, es una estudiante de la Facultad de Derecho y yo soy la mamá que se le cae la baba por su hija Dora. Justo por Deli, ya le echamos el libro al car. Por Deli vengo comprando libros un montón de la Constitución, muy buena niña me salió. Gira por el norte, Perú. Hola desde Chile, Violeta. Jorge Luis, la bella de oro grande. Gracias. Puedes cantar Rosas Rojas. Rosas Rojas, Rosas Blancas. Valesca Carolina. Muchas veces pasaste noches en vela, olvidando la pobreza y el dolor. En la cama ya está el niño muy enfermo. Un milagro le pedías al Señor. Con mi canto te doy gracias, madre mía, por tu tiempo, por tu esfuerzo, por tu amor. Soy tu risa, soy tu voz, soy tu alegría. Gracias, madre, por llevarme en tu interior. Soy tu risa, soy tu voz, soy tu alegría. Gracias, madre, por llevarme en tu interior. Ay, linda canción. Sarita desde Máncora, me escribe muchísimas gracias, Sarita.
Eduardo, la mamá bella de la cumbia, saludos Marina. Gracias, Eduardo Eneque, muchas gracias. Arturo dice saludos para Nonoy Squad. Ay, man. Tengo miedo de leer y me vayan a poner unas cosas. Ya me ha pasado, ya es una vez, me han puesto una, pero gracias amigos por escribirme. Ah, dice por acá Isidora Liz Bobadilla. Saludos desde Tumán, Chiclayo, mi Tumán hermoso. Quiero ir a Tumán. Saludos por reencuentro, pronto un reencuentro. No es un reencuentro con Eva, porque bueno, es un proyecto que ya lo tenemos concretado las dos y sabemos en el momento, ya Dios quiera, para este añito que viene, ya está todo con una base chévere, como les dije. Así que relájense todas. María Echa es la mejor voz de la cumbia. Mándame saludos, me ponen por acá. José Salazar, besos para ti, José. Mi Jessica, gracias, besitos, amiguita. Marina, ¿verdad tu hija tiene enamorado? Mi hijita, 19 años, claro que tiene su enamoradito. Dales tiene su enamorado. Pero es una niña muy respetuosa. Tanto el chico también como ella, ¿no? Dicen que son enamorados, tienen, van a cumplir un año y medio, creo, y ni se ven. Pero así son, así los prefiero. Jonathan Alcántara, no mientas, como ese maquillaje eres hermosa. Ay, muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Muy bien, felicidades, una ya, buena madre. No sé si soy buena madre. Les cuento que siempre cuando dicen eso, les agradezco de todo corazón. No sé si soy buena madre. Lo único que quiero es educar a mi hija de una manera diferente. Que mire la vida diferente y Dales está... Está en otra, ella está más ubicada que su mamá. Su mamá es muy, muy noble. En cambio, Dales es una niña, bueno, por algo está estudiando derecho, más drástica, más decidida, más en lo que ella quiere, ¿no? Arias Córdoba, saludos desde Chimbote. Te falta conocer Puerto 25 de Sarumilla, Tumbes. ¡Wow! ¡Qué chévere suena! Marcelo, canta un poquito, descríbeme. Ay, ahí voy. Francis, ¿qué hora es? Ah, todavía tenemos tiempo. Ahí voy. Escríbeme una carta de amor, por favor, corazón, no te olvides de mí. Los días se me van, si a mi lado no estás para hacerme feliz. No quiero ni siquiera saber qué podría pasar si no vuelves jamás. Tú eres el amor de mi vida, me gusta tu manera de ser. Desnuda con el cuerpo y el alma quiero hacerte volver. Escríbeme, escríbeme una carta diciendo me muero por ti. Escríbeme una carta de amor que me ayude a vivir, que me ayude a seguir cuando no estás aquí. Escríbeme, escríbeme una carta diciendo me muero por ti. Escríbeme una carta de amor que me ayude a vivir, que me ayude a seguir cuando no estás aquí. Qué bonita canción. Saludos por aquí también para Ender desde... Ay, la ciudad no la vi bien, perdón. A ver, acá voy, acá voy. Saludos para Joel, saludos para la gente de Tumán, un beso para mis paisanos tumaneños. Raúl Guamachuco, saludos para mi mamá Marlene y Portal de su hijo Raúl desde Santiago de Chile. Besos para tu mamita.